Por ahí me dicen que son buenas noches y que esto es Perla Americana. Hoy vamos a hablar de Un cuerpo que estalló en mil pedazos, documental cordobés estrenado en 2020 y dirigido por Martín Zapia. El documental aborda el mito y la esquiva figura de Jorge Bonino. Querer describir a Bonino desde este lugar es ir en contra del documental. Un cuerpo estalló en mil pedazos se sirve de supuestos. A veces, a través de la narradora... Con su madre recitaban desde la ventana, tocaban la guitarra y cantaban para los vecinos. A veces, a través del entrevistado... Había un teléfono público. Entonces, él iba, agarraba el teléfono, tenía el portafolio y empezaba a hacer una discusión. Para crear múltiples y posibles relatos de Bonino. Como si la película le dijera al espectador, arma tu propio relato. Prestemos atención a la voiceover que siempre aclara, se dice... Dicen que son sus amigos de facultad quienes lo invitan a hacer pantomimas en las escalinatas del correo o frente a los tribunales. Dicen que era tan tímido que lo creían fóbico. Y dicen que al comienzo, muy de a poco, se animó a hacer algunas cosas hasta que su energía fue imparable. Y este recurso llega a su punto cúlmine cuando múltiples entrevistados relatan de forma diferente el salto de Bonino al río Sena. La tirada al Sena no fue porque sí. Él era un emisario que tenía que salvar una situación ahí. Y él decía que había un conflicto entre la Rive Droite y la Rive Gauche. Y que la única persona que podía salvar esa situación era él. Y de repente Jorge lo vio venir. Y saltó. Abajo había una peniche, un barco de la Cruz Roja, justo abajo. Cayó y lo sacaron inmediatamente, porque el agua estaba helada. Y después, bueno, empezó a dirigir el tráfico. Y después se largó así y se tiró al Sena. Él se tira después de una sesión colectiva de magia negra. El inicio de la película anticipa y posibilita este juego de la película de arma tu propio Bonino. Dos cosas, el relato sobre Bonino comienza con su muerte. A sabiendas del final de su vida, podemos reconstruir la misma como querramos. De ninguna manera pretende ser una biografía, sino más bien un viaje sobre una vida posible. En segundo lugar, atención al movimiento de Traveling Out, el movimiento que hace la cámara hacia atrás, que anticipa la inserción en el pasado que hará la película. Entonces, bueno, es como que se ha fumado en el tiempo y yo trabajo sobre la idea del mito y el fantasma. La palabra de Bonino se hace presente de varias formas. Me interesan particularmente sus notas que siempre comienzan con un me acuerdo. Nota 4, Bonino. Me acuerdo que una tarde, caminando por Manhattan, mirando una vidriera, se me acercó un hombre a punta de navaja. Me acuerdo que hablaba como yo, que le podía comprender. Me acuerdo que me pidió $7. Yo solo tenía un billete de 20. Se lo di y le dije que lo esperaba por el vuelto. Me acuerdo que esperé y nunca lo volví a ver. Estas notas están cargadas de memoria, no solo discursivamente, sino también desde el plano del fondo, los árboles. Nota 3, Bonino. Nota 1, Bonino. Me acuerdo que me tomé la existencia como un trabajo. Es por eso que no tengo cargo de conciencia por dedicarme a observar. Los árboles están directamente vinculados con el origen de Bonino en Villa María. Entonces, se vuelve ese origen algo presente en todas sus memorias y en todos sus recuerdos. Intenté comenzar por donde Bonino comenzó a ser Bonino. Pensé en París, pero me di cuenta que tenía que ir más atrás, rastrear en Villa María, en la llanura pampeana, en el campo y en los juegos de niños. Villa María, su punto de partida y su final.
punto de partida y de final. Previo a su vuelta a Argentina, veamos su anteúltima nota y la forma de los árboles representados. Nota 7, Bonino. Me acuerdo que vivimos a 20 kilómetros de París, en un lugar que, si me dijeran hotel, sin quererlo yo diría hospital. Y si me dijeran hospital, yo diría hotel. Y hablo así, cruzado, sin quererlo, por la misma sensación de desgano con que nos cruzábamos conversando mucamas, huéspedes y médicos en sus fríos patios. Ahora pasamos a la última nota, la cual dialoga directamente con el traveling out del comienzo. Ahora que la película va llegando a su final, el camino se detiene. Nota 8, Bonino. Me acuerdo de mi primera aparición en público. Fue en la primera Bienal de Arte Americana. Me acuerdo que mi amigo Eric King recibió un premio y no quiso decir nada porque pensaba que la que tenía que hablar era la obra. Bueno, esta fue la película de la semana. Espero que les guste. Recuerden que en nuestras redes sociales siempre subimos el link para que puedan verla. Pueden comentar, pueden suscribirse. Nos ayuda o nos motiva algo para hacer los videos. Espero que estén bien. Nos vemos la siguiente semana.